Estamos de vuelta en Un Show con Tuti. Gracias por su sintonía. Hoy hablando de cuerpos de auxilio, cuerpos de socorro en Guatemala. Y también tenemos que dar el espacio a la Cruz Roja, también ampliamente conocida, obviamente a nivel mundial, como los bomberos también. Así que me da mucho gusto hoy recibir a Vinicio Zarazúa. Bienvenido, Vinicio. ¿Cómo estás? Gracias. Muy bien, gracias. Gracias por estar aquí. Y también Walter Orellana. ¿Cómo estás, Walter? Bienvenido. Bien, bien. Gracias por estar con nosotros. Bueno, tantos años de la Cruz Roja también presente en diferentes situaciones muy difíciles, pero también de ayuda, etcétera, etcétera, en Guatemala, ¿cierto? Sí, y es que la ayuda no es solamente la parte de primeros auxilios, hay muchas formas de ayudar. En Guatemala la Cruz Roja son ya 90 años de estar brindando el servicio a la población en diversos temas. Hay muchas formas de salvar vidas, claro, los primeros auxilios son elementales, pero también hay una parte de preparación que puede minimizar la vulnerabilidad que alguna persona pueda tener, enseñarle cómo autoayudarse, cómo evitar situaciones de riesgo, tanto en el trabajo, en la casa, en la comunidad donde esté viviendo, es parte de las actividades que realizamos. De ahí pues también la parte de intervención durante alguna emergencia, manejo de albergues, entrega de ayuda humanitaria. Exacto. Y el desarrollo post-desastre, que es una parte muy larga, muy complicada, y que a la fecha, por poner un ejemplo, aún estamos trabajando con San Marcos y desde noviembre que fue el terremoto. Ya estamos llegando casi al año y efectivamente hay muchísimo, muchísimo que hacer y muchísima ayuda que poder dar. ¿Estamos los guatemaltecos en general preparados para algún accidente, algún momento donde necesitemos de ayuda para saber qué hacer en caso de alguna situación? En este momento, como lo vemos en Guatemala, pues la información nos está llegando a través de la tecnología, pero muchas veces nos tiende a confundir y nos quedamos así, ¿qué hago o qué puedo implementar? Porque sí existen varios programas donde la gente ya en Guatemala se está metiendo a tener el deseo del amor por el prójimo, hacer algo. Uh-huh. Pero muchas veces dice, bueno, ¿y ahora qué puedo cargar? ¿Qué hago? ¿Cuál es mi primera reacción o exacto, mi equipo que tengo que cargar? Porque es que muchas veces no sabemos ni siquiera cómo vamos a reaccionar, porque puede ser que alguien no sabía que con ver sangre se desmayaba y de repente cuando la ve, aunque sea una gotita, iba para abajo. ¿Cómo deberíamos poco a poco todos irnos informando más, capacitándonos o qué deberíamos hacer para todos tener una mejor capacidad de respuesta ante estas situaciones? Bueno, es importante crear una cultura de educación en cuanto al tema de los primeros auxilios. Leer un libro de primeros auxilios o consultar páginas no me va a hacer a mí experto en ello, ¿verdad? Claro. Más que la práctica y el momento de la adrenalina de tener que atender a alguien en realidad. Es muy complicado, sin embargo, pues a uno se le enseña, donde quiera que uno vaya a aprender primeros auxilios, que lo que uno busca primordialmente es aliviar el dolor y salvar la vida de la persona que está ahí. Entonces, esa es la diferencia que hay que hacer, centrarse en lo que se aprendió en los primeros auxilios y pues obviamente pues realizar las técnicas y maniobras adecuadas. Pero como decía, siempre buscando salvar la vida. Es complicado, no es nada fácil, seguro, pero ya estando uno en el momento es donde tiene que sacar la casta y hacer las cosas. Bueno, uno tiene casi que entrenar sus nervios, ¿cierto? Para no fallar, para no desfallecer. Lo hablábamos hace un momento también con oficiales de bomberos voluntarios, las cosas tan terribles que seguramente tienen que ver y que se tiene que mantener uno bien para poder servir mejor. Exactamente, básicamente la gente pues espera mucho de la persona que llega a la primera respuesta, claro, en cualquier tipo de emergencia, una persona que es atropellada y al momento de voltear la vista, de pedir auxilio, ya mira a alguien ahí parado con la intención de socorrerlo, ya eso dice mucho. Entonces vemos que el guatemalteco tiene esa noble noción, como decían los bomberos, viene ya desde niño, entonces el guatemalteco de hecho está para eso. Excelente. Bueno, como bien lo decías, Vinicio, queremos también aprovechar este espacio que hemos dado a cuerpos de socorro, cuerpos de auxilio en Guatemala, para aprender y para informar. Y por eso, pues te voy a pedir a ti, Walter, que nos cuentes qué debería tener un botiquín básico en casa. Porque creo que desde ahí tenemos que estar bien preparados todos. Porque decimos, botiquín, sí, tengo aquí un par de pastillitas y tengo unas curitas, y ya con eso se va mi botiquín. ¿Qué deberíamos tener? Cuéntanos tú qué tenemos aquí porque lo tenemos desplegado para que estemos atentos, sí, y vayamos conociendo. Ok, lo esencial que uno tiene que tener en casa, que es donde más pues uno se confunde muchas veces decir qué tengo y muchos implementan a tener mucho medicamento, pues
les decimos, no, lo ideal para primera intervención es el equipo que tenemos acá, me voy a acercar. Sí, por favor. Que lo ideal es tener, ante todo, un equipo que nos va a servir primero para protegernos a nosotros ante cualquier enfermedad que contacto pueda ser, de, contacto okay. con sangre que pueda transmitirnos, como guantes de látex, ¿sí? Una mascarilla facial, uh-huh. lentes protectivos, que como se dan cuenta, este es un equipo o un material que se puede adquirir en cualquier lado. Claro. Las emergencias comunes de casa es heridas provocadas por un cuchillo, exacto. un cristal, donde se aconseja que podemos empezar a implementar pues mantas limpias, ¿sí? una simple manta limpia que yo la voy a designar para mi equipo de primeros auxilios. Igualmente yo puedo utilizar una toalla sanitaria, que igualmente me puede servir. Paquetes de gasas, ¿sí? gasas es ideal para ese tipo de intervención. Y el otro, la otra emergencia que pasa muchas veces en la casa son situaciones que comprometen los huesos, un doblón, una posible fractura. Uh-huh. Entonces, este tipo de contusiones que se puede dar en alguna mesa y ya el niño empieza a llorar o en un dedo, pues fácilmente podemos abocarnos a paletas, que son conocidos como depresores, ajá. cualquier material flexible que nos pueda ayudar a inmovilizar una parte afectada. Vendas elásticas uh-huh. y se recomienda mucho también la implementación de una venda que es muy conocida en primeros auxilios como una venda triangular, que tiene su especificación específicamente en medidas, que es de 90 por 90, porque esta puede ser de multiusos para controlar una hemorragia, para inmovilizar una fractura, para inmovilizar una parte afectada. Muy bien. Alguien se lesionó el brazo, entonces puede inmovilizárselo. Un cabestrillo, entonces, sí. esta venda es muy conocida a nivel mundial como una venda triangular, esencial como primera intervención. ¿Se puede hacer de una sábana? Se puede hacer ejemplo? De una sábana, exactamente. Una tijera, que la tenemos en casa. Esencialmente nosotros aconsejamos que al momento de aplicar una limpieza de una herida, pues utilicen agua pura. Muchas veces hablan de muchos químicos o material antiséptico, pero idealmente podemos utilizar el primer recurso, agua pura, agua en pura. Abundancia, limpiar la herida para poder proceder. Luego esto, ¿dónde lo puedo tener? Fácilmente en una sencilla caja donde yo la puedo rotular. Sí, no es que ocupe mucho espacio. Exactamente, realmente. Entonces todo este equipo lo podemos tener en un lugar visible donde la familia lo reconozca y en caso de una situación de emergencia que ocurra, pues ya todo está a la mano. Pues esta claro. es una de las situaciones que nosotros podemos recomendar y que si te das cuenta son situaciones complejas. Sí, no. son elementos sencillos ¿sí? realmente. Interesante también porque uno cree que si agua oxigenada y que si alcohol y que si no sé qué, y con agua pura realmente, pues hacemos una primera labor de primeros auxilios literalmente y ya después pues vendrán la intervención de algún especialista en caso sea necesario. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Vamos a conocer un poquito más sobre Cruz Roja de Guatemala a través de esta nota. En la Cruz Roja guatemalteca nos dieron una inducción de los pasos a seguir para la maniobra de atragantamiento. También cómo actuar en el momento de un temblor o un terremoto, siendo algunas de las recomendaciones guardar la calma en todo momento, alejarnos de vidrios y objetos colgantes y adoptar una posición fetal en alguna pared al ras del piso. Conocimos el área donde los miembros de la Cruz Roja se capacitan para las evacuaciones. Hicimos una simulación pasando por varios obstáculos. Por último, nos enseñaron el uso del extintor y la importancia de saber manejarlo en casos de emergencia, indicándonos cómo quitar el marchamo, la distancia correcta que debemos tener entre el extintor y el fuego y cómo dirigir los disparos en 8. Sin duda alguna, una excelente experiencia y sobre todo, conocimos cómo poder ayudar en casos de emergencia. Al volver. A la hora de una emergencia que se dé, ya sea en carretera, en un poblado, pues cualquiera de las estaciones que están cercanas apoya y ayuda y colabora con el proyecto.